Denunciamos todos a vergoñenta actitud da Unión Europea que asina un acordo inmoral, ilegal e indigno con Turquía y que trata a las personas como mercadurías en lugar de garantirles o seu derecho a vida, a integridad física y a su dignidad. Como también condenamos con la más absoluta rotundidad las intervenciones militares imperialistas llevadas a cabo por la Unión Europea y los Estados Unidos en muchos de los países de los que proceden estas personas. Hacemos un llamamiento a solidaridad galega, a solidaridad activa con las personas refugiadas y también a movilización social para exigir a los gobiernos medidas concretas e urgentes ante la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. A derogación de las reformas laborales y de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque las políticas aplicadas por el gobierno del Partido Popular llevaron a nuestro pueblo y a clase trabajadora a una situación de emergencia nacional y social. En su pretensión de dejarlo todo atado bien atado, pusieron en marcha la Ley Mordaza para meter miedo y frear a contestación social a sus políticas. Pretenden amedrentarnos y sacarnos de rúa, pero aquí seguimos estando y estaremos, porque defender a clase trabajadora no es ningún delito. Delito cometen los políticos corruptos, los que prevarican, los que eluden o fisco en los paraísos fiscales. Ellos son los verdaderos delincuentes. Los delincuentes son los que utilizan el poder político y los que utilizan el poder económico para condicionar el poder político y arruinar con sus decisiones la vida de las personas y los pueblos. La precariedad laboral que hoy sufrimos no es un producto singular de la crisis, que responde a profundización de un modelo económico social injusto, gestionado por las políticas neoliberales de mando PP no gobierno de Madrid en la Xunta de Galicia. Políticas que desde ACIGA combatemos a diario, movilizándonos en los centros de trabajo en la rúa. No hay empleo digno. O poco empleo que se está creando es un empleo sin derechos, con contratos por horas, por días, por semanas, por meses. Prevalece a contratación temporal sobre indefinida, un empleo auténticamente miserable. Moitos contratos e poco empleo, que só serve para maquillar as súas estadísticas de paro e para contarnos a mentira de que a cousa vai ben. Temos alternativa e por eso reclamamos un plan de industrialización para a nosa comarca que potencie os nosos sectores productivos. Deixe ao povo que do povo. Devolva, pois, o Ministerio de Defensa aos terrenos da Maestranza á cidade da Coruña e consúltese. E consúltese ao povo sobre que facer cos terrenos desafectados do porto interior desta cidade. Demandamos unha política industrial que impulse e desenvolva todas as potencialidades que tenga a nosa comarca, que sirva para tratar, para tirar da exclusión social e do desemprego as persoas que hoxe viven nunha situación de emergencia social. As súas políticas, compañeiros e compañeiras, tamén supuxeron un auténtico golpe aos dereitos colectivos dos traballadores. Son moitos os convenios que se encontran paralizados produto das contrarreformas que reforzan o marco estatal, contando que o inestimável papel do sindicalismo pactista de Comisións e UGT que contribuíron e contribuyen a centralización das relacións laborales e que prestan a asinar acordos estatales alonxando a negociación colectiva dos centros de traballo e que sexan as cúpulas sindicales as que negocien a espalda dos traballadores. O perigo de que Galiza acabe sendo unha mera anécdota na política do Estado é unha realidade. Compre, pois, continuar na loita, movilizarnos exigindo o goberne que finalmente goberne, a derogación inmediata destas leis que sustentan as sucesivas reformas laborales e da Lei Mordaza, sendo conscientes da necesidade de que se seamos os galegos e as galegas os que decidamos o noso futuro, os e as que gobernemos a nosa terra, reivindicando o dereito á soberanía política plena para a nosa nación Galiza. Finalmente, para concluir, facer un chamamento a todos e todas que aquí estamos para sair tamén á rúa o vindeiro 17 de maio na defensa do noso idioma, do idioma galego,
novamente vilipendiado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ataca un solo galego na administración nun intento máis de provocar por vía judicial un retroceso dos nosos dereitos lingüísticos. Negaremos sempre a pedir permiso para falar a nosa lingua. E como dixe o poeta da patria, Manuel María, renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! ¡Viva la Galicia Socialista! ¡Viva!